Hi. Hello. Hello. Okay, good evening. Sorry about that. No sé qué pasa, que no me quería responder acá el programa. Es que cree, teacher, que hoy, que hoy no nos toca clase. ¿Verdad? Yo le descanso también. Estoy de acuerdo. Yeah, it could be, puede ser, ¿verdad? Que está así como que, hey, si hoy es jueves, perdón, ve, imagínense, está yo, hoy es viernes, pero hoy no se trabaja. Ok. Yeah, so let's begin. Vamos a iniciar entonces. Bueno, antes que nada, I just want to congratulate you. Los quiero felicitar, ¿verdad? Estaba revisando lo que son los ejercicios en la plataforma. Bueno, más que todo el progreso. Y estaba viendo que más del 90% ya completó lo que es la sección 4. O sea, que hoy no le voy a decir medianoche tienen para completar, ¿verdad? Solamente son 5 personas las que se me han quedado. Y ya de ahí todos ya completaron, ¿verdad? Ya tienen lo que es un 100%. Excelente, me parece. Y de igual manera tengo algunos, ¿verdad?, que ya completaron la sección 5. So that's really nice. Excelente, ¿verdad? O sea, algo genial, porque ya vi que sí, están trabajando bastante en la plataforma. Ok, sí, he visto que hay 2 personas que se me están quedando un poquito atrás, así que voy a estar hablando ahí con ellos, ¿verdad? Porque sí me interesa ver qué es lo que está pasando, porque se me han quedado atrás. Lo otro, ¿verdad?, que les iba a mencionar. Ya les voy a compartir la plataforma. Denme solamente unos segundos. Quiero ver dónde está. Vaya, con los ejercicios de la plataforma, ¿verdad? Asegúrense que absolutamente todo está con el chequecito, ¿verdad? A veces porque no terminamos de ver un video, no nos sale que está realizada al 100%, o porque no leímos el objetivo y nos saltamos, ¿verdad? De igual manera sale que no hemos finalizado al 100%. Entonces es de ver eso, ¿verdad?, para que no vayamos a tener problemas después diciendo que no han completado al 100, cuando nosotros sabemos que sí ha sido así. ¿Ok? So, let's begin. Vamos a iniciar entonces lo primero o lo más importante ahorita, ¿verdad?, que es la asistencia. So, I'm going to check the attendance. And then we are going to make a review for yesterday's class. So, let me see. Elba Patricia. ¿Está acá? Sorry. Elba? No. Okay. So then I have Juan Fernando. Tampoco. Okay. Carla Maricela. Present, teacher. Thank you. Karen Elisa. Present. Okay, thank you. Kenia Yamilet. El reporte, hablando de la actividad judicial, el tribunal segundo de sentencia de San Salvador resolvió el caso. Kenny Ruby. Tampoco. Liborio Adiel. Present. Thank you. Linda Estefanía. Present. Okay, Lorena Yamilet. No. María Ivania. Present, teacher. Thank you. Mario Adolfo. Okay. Maybelline Dariana. Maybelline. Present, teacher. Thank you. Present. Mayra Guadalupe. Present. Miguel Alexander. Present. Okay, thank you. Miguel Ángel. Present. Thank you. Mónica Judith. Present.
Thank you, Nancy Carolina. Present. Okay. Natalia Inés. Present. Norma Enríquez. Present, teacher. Thank you. Nelson Javier. Present. Thank you. René Samuel. Present. Okay. Rolando Rigoberto. Rosemary Jan. Yeah, sorry. Rosemary Janet. Okay. Roxana Melissa. Present. Rubén Oviedo. Present. Thank you. Zaira Janet. Present. Okay. Saraí Abigail. Okay. Stephanie Lizeth. Present. Verónica Guadalupe. Y Walter Hugo. Okay. Thank you. Okay, so we're going to continue. Do you remember what did we study yesterday? Los adverbios de frecuencia. Okay, frequency adverbs. Okay, thank you. And what are the frequency adverbs that we studied? Always. Okay. Sometimes. Always. Sometimes. Usually. Uh-huh. Never. Never. Hardly ever. Hardly ever, okay. Normally. Normally, okay, perfect. Seldom. Usually. Seldom, usually, uh-huh. Seldom. Seldom. Okay, perfect. So we are going to start making or working on a practice, but this is going to be a speaking practice. Vamos a tener una actividad hablada, ¿verdad? So, I need you to pay attention and listen to what your classmates are saying. Necesito que pongan atención y escuchen lo que sus compañeros van a decir. No se vale tomar nota, ¿verdad? Vamos a ir así en grupos de 5. Porque creo que si los pongo a todos, algunos se les va a olvidar y después ya no van a saber qué decir. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vaya, según mi pantalla, la primera persona que tengo es Carla Maricela. Luego tengo a Norma, Natalia, Nancy y Adiel. He mencionado solamente 5. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vaya, por ejemplo, yo les digo una oración usando un adverbio de frecuencia. Viene Carla, va a decir mi oración y va a agregar la de ella, usando lo que es un adverbio de frecuencia. Ahora viene Norma, va a decir mi oración, más la de Carla y la de ella. Luego Natalia dice mi oración, la de Carla, la de Norma y la de ella. Hasta que Adiel dice la oración de nosotras 6. ¿Ok? Is it clear what we're going to do? ¿Está claro lo que vamos a hacer? Luego vamos a continuar con los demás. Por eso les decía, si me voy con todos hasta el último que tengo, que es Miguel Alexander, probablemente ya no recuerde lo que dijo, no quizás la primera persona, sino que la de en medio. O a veces la que habló antes de, siempre se nos olvida. Les digo porque me pasa también. Ok, pero recuerden que como voy a estar hablando del compañero o la compañera, voy a usar tercera persona. So, for example, I always drink coffee. Viene Carla y va a decir, she always drinks coffee. Y luego la oración de ella. Por ejemplo, I never eat pupusas. Ok. No, no es mala suerte. Y luego, ¿verdad? Viene Norma y va a decir, por ejemplo, the teacher always drinks coffee. Carla never eats pupusas, y luego va a decir la oración de ella y así, ¿ok? So, is it clear? ¿Está claro?
So, let's begin. Ya les vi la carita a algunos ahí de, ay, no. ¿Qué nos cuesta la retención por eso? Por eso lo he hecho así, solo de 5. Porque si los hago con todos, con el último que les decía que es Miguel, ¿verdad? Probablemente no nos diga o se le olvide más de uno. ¿Ok? So, ¿cómo que hacer? Va, ya vamos a hacer el ejemplo. Ya va a escuchar. Let me think. I never play soccer. Okay. I never play soccer. Carla? The teacher? I never, no, the teacher never plays soccer. Ajá. I am always drink coffee. No, el am no iría. I always drink coffee. Okay, Norma. That's it? Yes, the, excellent. The teacher never plays soccer. And Carla always drink coffee. I never watch TV. Okay. So, Natalia, continuamos con Natalia, ¿verdad? Yes. Teacher never plays soccer. Carla always bring coffee. Always? No. Always? Drinks? Drink? Drinks, con S. Drinks coffee. Norma never watch TV. Watches TV. I never play basketball. Okay, thank you. Nancy. The teacher never plays soccer. Carla always drinks coffee. Norma never watches TV. Natalia never plays basketball. Plays? Basketball, creo que dijo. Yes, that's right. ¿Y la suya? I never drink coffee. Okay. Thank you. Adiel. No, teacher, yo no me acuerdo de nada. Teacher, I never is... No, quítele el I, porque ya tenemos el sujeto. The teacher play soccer. Never play soccer. Okay. Carla. No me recuerdo qué dijo Carla. No me recuerdo qué dijo Carla. Drink coffee, parece. Pero, ¿cuál es el adverbio de frecuencia que usó? Never. No, always. Always. No sé quién seguía. Norma. Norma. No recuerdo. No recuerdo los demás. Y que no anoté tampoco, ¿no? No, es que no es de anotar, es de memoria. Pero no. Ajá, veamos. ¿Algún valiente que las tenga? Norma. Ajá, Carla. Norma never watches TV. Ajá. De Maybelline. No, Natalia. No. Ya me perdí. Mi teacher. Okay. Bueno, sería teacher never play soccer. Ajá. Sería Carla always drink coffee. Drink coffee. Natalia never plays basketball. Ajá.
Y del compañero sí no escuché. Nancy, no, le falta Nancy. Nancy. Perdón, con Nancy no puse atención. Perdón, Nancy. Never drink coffee. Okay, she never drinks coffee. At night, algo así. At night. At night. Okay, so Adiel, tell us yours. Díganos su ejemplo. I never eat apples. I never eat apples. Okay, yes. Miguel Ángel. Teacher, never play soccer. Uh-huh. Carla, always drinks coffee. Norma, never watches TV. Natalia never drinks coffee. Place. Okay. Natalia never plays basketball. Ajá. Nancy never drinks coffee. Ajá. Liborio never eats apple. Eats apples. Excellent. And how about you? Thank you. I always I sometimes speak French. Excellent. I sometimes speak French. Vaya, vamos a iniciar de la oración de Adiel y de la de Miguel. Ok, continuamos con Rolando, Maybelline, Zaira y Samuel. Ok, empezamos, vamos a iniciar desde la oración de Adiel. Ok, no desde la mía, sino desde la de Adiel. Veamos, Rolando. Bueno, creo que soy un poco perdido. Ajá. Estamos usando adjetivos de frecuencia y estamos creando oraciones, ¿verdad? Oraciones propias. Así como habíamos hecho una cadenita, por decirlo así, ahora vamos a iniciar desde la oración de Adiel, luego la de Miguel Ángel y luego la suya. Usted va a decirnos una oración. Luego Maybelline va a decir la oración de Adiel, la de Miguel Ángel, la suya, y va a agregar una propia. Y de ahí, si no me equivoco, mencioné a Samuel, que nos va a decir la oración de ustedes seis. ¿Ok? Aquí estoy. Sí, correcto. Pero tengo que mencionar los nombres o solo lo que ellos dijeron. Los nombres de ellos, por favor. ¿Y si se me olvidan sus nombres? Va, entonces vamos a usar el he o el she. Vaya, pero veamos, Rolando, veamos. Okay. Bueno, mejor me quedo de último para escuchar bien la secuencia. Porque... Ah, ok. Vale, entonces vamos con Maybelline. Solo no recuerdo lo que dijo Miguel. I sometimes speak French. Excelente, Carla. Ok. Thank you. Adiel never eats apple. Miguel sometimes speak French. I sometimes drink soda. Okay, excellent. Let's see who's next. Okay, Samuel, sería entonces su turno. Lo que dijo la compañera. Yes. Tengo que decir. Okay. Va a ser complicado. Yo soy de mala memoria. Ok, vamos a iniciar con la oración de Adiel. His
Never soccer. Ah, no. No, es que no me acuerdo, no presté. No me fue la onda. Ok, so tell us yours. Díganos la suya. Never is play soccer. Soccer. Soccer, eso. Ok, so soccer. I never play soccer. Veamos, Rolando, ahora sí, ¿está listo? Puede empezar a partir de René. Ok. René, I never play soccer. No, he never. He never. Ah, perdón, sí, he. He never plays soccer. Okay. I never drink coffee. Ajá, ¿y qué pasó con la de Adiel? I never eat apple. I never. He is never is apple. He never is apple. Eat apples, okay. ¿Y la de Miguel? Me recuerdo que dijo, I sometimes French. Speaks French. Okay, he sometimes speaks French. Veamos, Miguel Alexander, tal vez nos puede decir las oraciones de sus compañeros. ¿Desde quién? Desde Adiel. Ok, Adiel never eats apple. Miguel sometimes speaks French. Maybelline sometimes drinks soda. Uh-huh. René never plays soccer. And Rolando never drinks coffee. Okay, and yours? I usually walk to gym. Okay, excellent. Perfect. Vaya, era así una pequeña actividad para ir practicando lo que hemos estado viendo, que son los adverbios de frecuencia. So, I'm going to give you feedback and I'm going to share screen right now. Vamos a compartir pantalla, ¿verdad?, de lo que hemos estado viendo. So, here we have this information. If you remember, yesterday we were talking how to make sentences using frequency adverbs. Ayer estuvimos hablando cómo vamos a hacer las oraciones usando los adverbios de frecuencia. Si ustedes recuerdan, we said that the way that we are going to make them is the following. I'm going to have the subject. I'm going to write it here. We need the subject. Then, después del sujeto, ¿qué es lo que voy a usar? Adverb frequency. Okay. The frequency adverb. And then? The verb. Verb. And then, what do I need? Complement. A complement. Perfect. So, you can see here. If you notice, si ustedes se dan cuenta acá, ¿verdad? I have I, en la mayoría tenemos el sujeto, ¿verdad? Que es I. Luego tengo el adverbio de frecuencia. In this case, I have never, hardly ever, seldom, sometimes, usually, always, etc. Then we have the verb eat, get, add, go, sing, read, get, walk, and brush. Y el complemento. Solamente recuerden que si estamos hablando en tercera persona, el verbo tiene que ir en tercera persona. Es el verbo, no el adverbio. Ok. So, si aquí estuviese hablando de ella, me quedaría she always brushes her teeth. Ok. ¿Cómo me quedaría la siguiente? He usually walks
Walk. To walk. ¿Así? Walk. 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 Sí. Walk. No olviden la pronunciación. Ok. So, how about the next one? Normal. Ajá. She normally. Normally. Get good marks. Okay, the next one. She often read or read. Con ese. Yeah, don't forget to pronounce it. Then we have she sometimes Sing in the shower. Okay. How about the next one? He seldom. At. And the next one. She hardly ever get hungry. Okay. And the last one? He never eats meat. Vaya, si ustedes se fijan, el que voy a estar modificando es el verbo. Okay, no va a ser el adverbio. O sea, yo no puedo decir he never, porque eso no es válido, ¿verdad? No puedo decir he never or he seldom, tampoco, ¿verdad? O he often, no. El que va a llevar ese cambio es el verbo, ¿verdad? She sometimes sings, he seldom eats, she hardly ever gets, he never eats, she normally gets, he usually walks, and she always brushes. No se les olvide lo que es la pronunciación, ¿verdad? De la tercera persona. No sé si hay alguna duda o pregunta. Siempre le vamos a agregar ese. Yo. Al verbo, teacher. Si es en tercera persona, sí. Usted se fija que okay. Estamos hablando de ella y de él. Sí, tercera, sí. Correcto, sí, tercera como el ejercicio persona. Que estábamos haciendo. Vaya, si yo me voy a hacer al ejercicio, a las oraciones que estábamos haciendo nosotros como sí. Grupo, Carla always drinks coffee. Okay. Norma okay. Never watches TV. Okay. Natalia never plays basketball. Nancy never drinks coffee. Luego teníamos a usted, Adiel never eat apples, y así sucesivamente. Okay. So let's continue. Vamos a continuar. Esto es lo que estábamos haciendo, ¿verdad? El orden de los adverbios en la oración. Ustedes pueden ver que tenemos otros, ¿verdad? So, for example, el que hemos estado trabajando es este. Sujeto más adverbio más verbo principal. Sin embargo, si yo tengo lo que es el verbo to be, la forma en que voy a estructurar la oración va a ser la siguiente. Necesito primero el sujeto, verbo to be, adverbio y complemento. He is always happy. Él está siempre feliz. I can say that Zaira is always smiling. Zaira siempre está sonriendo. Ok, ese sería el orden que va a llevar. We are always paying attention, for example. Nosotros siempre estamos poniendo atención. Ahora bien, si yo tengo lo que es un verbo auxiliar, voy a hacerlo de la siguiente manera. Voy a usar primero el sujeto, luego el verbo auxiliar, el adverbio, el verbo principal, más el complemento. So you can see that I have here, Susan has always lived in New York. I can also say that he has sometimes, for example, or, no, vamos a cambiar. He can always come
here. Él siempre puede venir acá. Ok, acá tengo lo que es un auxiliar, que es el can, pero ahorita el que más vamos a estar utilizando es la primera forma, ok. Eso es solamente para que ustedes vayan conociendo más acerca del orden cuando nosotros tenemos verbos auxiliares. En este caso lo que es el have o el has, que sería un presente perfecto, algo que van a estudiar más adelante. Pero ahorita solo nos vamos a enfocar en este, ¿ok? Vaya, otra cosa que habíamos visto en el video de ayer es que nosotros tenemos dos adverbios que podemos utilizar al inicio de la oración. ¿Cuáles son esos adverbios? Do you remember? Sometimes. Ah, ok. So we have sometimes. ¿Y el otro cuál era? Never, teacher. No. Ajá. So you forgot it. Always. No, no es always. Always. I'll give you a clue. Le doy una pista. Sí. Usually. Okay. Usually. Usually. Sí. Esos son los dos adverbios que pueden ir al inicio de una oración. Okay. Los demás van a seguir siempre lo que es el orden que hemos estudiado. Este, sujeto, adverbio y verbo principal. Solamente sometimes and usually son excepciones. Es decir, que pueden iniciar lo que es una oración. ¿Ok? So, what we are going to do right now as a class is... Teacher, ajá. Este, tengo una duda referente a lo anterior. ¿Cuándo voy a usar el de frequency? Y cuando el frequency, ¿cómo le digo? Adverb, frequency adverb. ¿Y cuándo voy a usar el verbo to be, vaya, o sea, con el verbo to be yo puedo decir él siempre está feliz. O sea, si yo lo traduzco literal, bueno, si la forma en que nosotros lo hablamos cotidianamente, porque si yo lo traduzco literalmente como el ejemplo que está acá, él está siempre feliz, esa sería la traducción literal, ¿verdad? Pero nosotros decimos, él siempre está feliz. Esa es la forma en que nosotros hablamos el español. Ok, so, si yo quiero seguir con lo que es el verbo to be, siguiendo estos ejemplos, ¿verdad? Yo puedo decir, he is never late. Él nunca está tarde. It is always raining in winter, for example. Siempre está lloviendo en el invierno. Ok, si usted se fija, primero uso lo que es el sujeto, luego el verbo to be, luego el adverbio de frecuencia y el complemento. Okay. They are never, for example, using their, or they are never angry. Ellos nunca están enojados, por ejemplo. We are sometimes hungry. Okay. Entonces, para usar el verb to be es siempre del ser o estar, ¿verdad? Ser o estar, correcto. De acuerdo. Ok. 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 ¿Alguna otra pregunta o duda? Se podría, teacher, se podría, I am always happy. Sí, I am always happy. Yo siempre estoy feliz. Okay. I am always sleepy. Mi casa, okay. Siempre estoy con sueño. No, I'm kidding. Es broma. Coffee. Ok. Coffee. Hay personas que dicen, puchica, yo siempre paso con hambre y no sé por qué. I am always hungry. O she is always hungry. O las personas que suelen llegar un poquito tarde a todo lugar, ¿verdad? Se quedan ustedes. He is always late. Siempre. Él siempre viene tarde, dicen. O she is always on time. Ella siempre está a tiempo.
He is always on time. Él siempre está a tiempo. ¿Ok? Esa sería la forma con el verbo to be. Ok. Ok. So, we're going to continue. Vamos a seguir y vamos a ir con este ejercicio, ¿verdad? And what we are going to do is to put the adverbs in the correct places. So you can see we have number one that says Americans put cream in their coffee. Vaya, si yo quiero usar o reescribir la oración con el adverbio de frecuencia, ¿cómo me quedaría? Ajá. Let's see, vamos a buscar lo que es un voluntario. Un voluntario casi obligado, ¿verdad? So, Roxana. Roxana. Put sería el verbo, teacher. Correcto, put es el verbo. Vayan, parece ser que no nos escucha. Entonces, Mario, hi. Ah, pues vamos a tener hi, teacher. A Mario. Hi, Mario, how are you? I'm fine, thank you. Excellent. So, Mario, you're going to explain to us number one. Nos va a explicar la número uno, o va a ser la número uno. So, tell us, ¿cómo nos quedaría? ¿En español o en...? No, in English, con el adverbio de frecuencia. Ah. Comenzaríamos con de ir. No, o sea, ya la oración está en orden. Lo único que tenemos que hacer es colocar el adverbio de frecuencia. Va, voy a hacer la primera entonces. Tenemos American... Often. Okay, thank you. Often. Put cream in their coffee. Okay, ahora bien entonces, ¿cómo me quedaría la número dos? Some people in Korea always eat pickled vegetables for breakfast. Okay, thank you. So let's see number three, Kenya. In China. Seldom. People. Seldom. Put sugar in their tea. Okay, excellent. So let's see number four. Miguel Ángel. In England, people usually put milk in their tea. Okay, excellent. Vaya, hasta acá. ¿Está esto claro? ¿Cómo vamos a ir formulando las oraciones ya con el adverbio de frecuencia? ¿Yes? Yes. Yes. Ok, vaya. En pocas palabras, si ustedes pueden ver, el adverbio de frecuencia va a ir en medio o va a ir entre el sujeto y el verbo. Ok, así es como se va a ir estructurando las oraciones. A excepción, habíamos dicho de sometimes and usually, que pueden iniciar lo que es la oración. ¿Ok? Any question? ¿Alguna pregunta?
teacher, o sea que en esas oraciones, por ejemplo, la número 4, ajá, podría ir usually antes de in England. But aquí en in England es una, ¿cómo es que se le llama? Una cláusula dependiente. ¿Por qué? Porque necesito de más información para saber qué voy a decir. Si yo solamente digo en Inglaterra, se queda así como inconcluso, ¿verdad? Necesito de algo más. Ustedes me pueden decir in England, usually. Sí, también usually in England people put milk in their tea. Oops, sorry, aquí era ere, ¿verdad? In their tea. No tenemos de sometimes, ¿verdad? So, digamos que la número 2 estuviera el sometimes. Some people in Korea, sometimes, or sometimes some people in Korea eat pickled vegetable for breakfast. Sometimes Americans put cream in their coffee, or usually Americans put cream in their coffee. O sea, esas son las dos excepciones que veíamos ayer, que pueden iniciar lo que es la oración, ¿ok? O que pueden ir al inicio de la oración. ¿Yes? Yes, thank you. You're welcome. Vaya, vamos a ver entonces los últimos cuatro, las últimas cuatro oraciones. Let me see. Vamos a ver, ¿algún voluntario? Oops, sorry. Hi. Who said hi? In Japan. In Japan. In Japan. So, people sometimes. Okay, people sometimes. Sometimes have this for breakfast. Thank you. Let's see, number 6. Who's next? Brazilian. Often make drinks with fruit. Okay. So how about number 7? In Canada. Have a salad for breakfast. Okay, thank you. And Mayra, vi que levantó la manita. Veamos la última. Mexican. Ajá. Never eat pasta. Excellent. Never eat pasta. Okay, perfect. Vaya, no sé si hasta acá este contenido ha quedado claro o si hay alguna duda. Está claro, teacher. Ok. Claro. Excellent. Vaya, perfecto, me parece. Ok, give me just a few seconds. Teacher. Ajá. Yo un poquito confundido porque como entré tarde a clase. Por eso quizás no le hallaba a la respuesta. Ah, sí, no, y yo recordé que usted dijo que hoy iba a ingresar un poquito tarde, ¿verdad? Y como no nos había dicho nada y lo vi, pensé que había estado que no había sido mucho lo que acababa de entrar, pero por no interrumpir lo que usted estaba explicando, no. No le saludé a todo. Ah, okay. Okay, so don't worry about it. Vaya, pero sí, o sea, esto es lo que teníamos con lo que son los adverbios de frecuencia. Adverbios de frecuencia. No sé si hay alguna duda. No, ya no. Me quedó claro. Okay, excelente. So, vamos a ir entonces a la plataforma. No. Ajá. Bueno, en el caso de tercera persona, como la mayoría de los ejemplos, vi que solo se les agregaba el S.
la S, perdón, al final del verbo, pero este, yo recuerdo que usted nos explicaba de que, por ejemplo, si terminaba en O, si terminaba en CH, S, S o Z, le íbamos a agregar el ES. Correcto. Aquí incluiría, siempre sería igual, ¿verdad? Sí. Y si era consonante más Y, creo, se le iba a agregar el I, S, creo. No, correcto. No me recuerdo bien. Vaya, por ejemplo, she always does her homework. He never studies at night. ¿Ok? O sea, sí, siempre se aplican esas reglas en tercera persona. The baby always cries when he's hungry, ok. Quiero ver. I can also say, Carla sometimes does the laundry. No sé, ¿verdad? Es un ejemplo. Carla a veces lava la ropa. Adiel never visits the doctor. Ejemplo, ¿verdad? No sé. The teacher. Yes. Sometimes works at night. ¿Ok? Vaya, aquí sí van a ir aplicando las reglas que nosotros habíamos estudiado anteriormente del presente simple. Decía, ya recordé otro ejemplo. Norma never watches TV. Recuerdo que había otro compañero que decía que él tampoco veía tele. Ah, yeah. Yo también puedo decir otro ejemplo, ¿verdad? The teacher never, no, hardly ever, mejor. Hardly ever washes the dishes. Ok, va, si se da cuenta, sí estoy aplicando las reglas que vimos anteriormente, ok. Aquí están, ¿ve? Aquí como termina el verbo es cry y termina en Y, elimino la Y y agrego IES. Lo mismo sucede con study y así, ¿ok? ¿Yes? ¿Está claro entonces? Yes. Yes. Ok, yes. Perfect. Claro, teacher. Sí, o sea, sí tengo que ir aplicando lo que son las reglas, ¿verdad? Vaya, entonces lo que vamos a hacer ahorita es la lectura, ¿verdad? Que es Eating for Good Luck. Es lo último que vamos a hacer, ¿verdad? Porque ya se nos va acabando el tiempo. So I'm going to share screen with you. Vamos a compartir pantalla. Ok, hold on. Espérense que el audio no quiere. Ok, vaya, vamos. So, let's listen, please. Hi, everyone. In this class, you'll read an article about special... Yes. You will also develop skills in scanning and reading for details. On New Year's Day, many people eat special foods for good luck in the new year. Some Chinese people eat tangerines. Tangerines are round. Round foods end and begin again, like years. It is a Jewish custom to eat apples with honey for a sweet new year. Greeks eat vasilopita, bread with a coin inside. Everyone tries to find the coin for luck and money in the new year. In Spain and some Latin American countries, people eat 12 grapes at midnight on New Year's Eve. One grape for good luck in each month of the new year. On New Year's Day in Japan, people eat mochi, rice cakes, for strength in the new year.
Some Americans from southern states eat black-eyed peas and rice with collard greens. The black-eyed peas are like coins, and the greens are like dollars. Okay. So basically there we are talking about some traditions that some cultures or some countries have. Estamos hablando de las tradiciones, ¿verdad? Que algunos países tienen. So you can see that this is eating for good luck, and this is on New Year's Day, para Año Nuevo. So if I ask, what are the traditions or what are our traditions that we have for New Year's Eve? ¿Cuál es la tradición de nosotros como para Año Nuevo? What do we usually eat? Bread, chicken. Okay. Yeah, we eat bread with bread, chicken. What else? Para la buena suerte o para que el año nos vaya bien, ¿qué es lo que hacemos? Eat 12 grapes. We eat 12 grapes and that's it? 12 grapes. Midnight. ¿Solo las 12 uvas? Or is there any other tradition? ¿Hay alguna otra tradición? Sacar las maletas. Really? Es iba a decir, preparar maletas. Reventar cohetes. Reventar cohetes. Okay. Okay. Estrenar ropa. Sorry, ¿el qué? Estrenar ropa. Okay, good. But if we start talking about food, de comida, hay otra tradición que nosotros tenemos, ¿verdad? Que es para el Día de Reyes. ¿Qué se supone que hacemos? What do we usually eat? ¿Qué es lo que se come para el Día de Reyes? Una torta. Ajá. La roja. ¿Qué pasa? La roja. ¿Qué tiene escondido? Un bebé. ¿Y qué pasa a la persona que encuentra el bebé? Lleva los tamales. Ok. Lleva los tamales. Yo he escuchado otra cosa, fíjense. It's new for me. Yeah. Yo escucho que al que le sale el bebé es porque va a tener un hijo, ¿verdad? Ese año. I don't know if that's true or not. No sé qué tan cierto sea, ¿verdad? Yo no sabía eso. Yo sabía que iba a los tamales. Sí, sé ese de los tamales, ¿verdad? Pero también me han dicho que a quien le sale, ¿verdad? Va a ser suertudo con bebés, ¿verdad? So. No hay que jugar eso, entonces. Okay, good. Okay, so I need you to tell me if the topic that we have studied for this section is clear. ¿Están claros los temas que hemos estudiado de esta sección? ¿O hay alguna duda o pregunta? No. No, es más, yo quisiera comentar que me gustó mucho el ejercicio y quizás como que eso nos hacía falta, bueno, al menos a mí en lo personal, quizás eso me hacía falta como para poder entenderle más. Ok, sí. Excelente. Vaya, me parece. Sí, por ahí anda un bebé. Nos anda saludando un bebé por ahí. Ok. Vaya, sí, o sea, son pequeños ejercicios, ¿verdad? Que me gusta trabajar con mis estudiantes, ¿verdad? Para que las cosas queden estar claro. Vaya, gracias por recordarme eso. Vaya, con lo del mensaje que me comentaban ustedes ayer, que les habían enviado por la recepción de documentos, me comentaban que eso era un recordatorio, ¿verdad? Si ustedes ya enviaron documentación, pues pueden hacer caso omiso de eso. Es solamente para recordar a aquellos que aún no lo habían hecho. ¿Ok? No entiendo. ¿Perdón? Eso no entiendo. ¿Qué mensaje es? Ah, no, es que ayer comentaban algunos de sus compañeros que habían recibido un mensaje, ya sea al grupo, bueno, al WhatsApp o al correo, solicitándoles la información para el siguiente módulo. Y me decían que ustedes ya habían enviado esa información. Yo pregunté y me dijeron que ese solamente era un recordatorio, ¿verdad? No es que ustedes no hayan enviado documentos, sino que era para recordarles
que se había que enviar la información. Eso era todo, ¿verdad? Un recordatorio. Por si acaso. Por si acaso no lo habían enviado aún, que aún tenían tiempo. ¿Ok? Ok. Ok, so I'm going to check attendance. Voy a pasar lista una vez más. Elba, Patricia. Una consulta. Ajá. Había tenido problemas con el número de teléfono de él, entonces ¿sí? tampoco el correo me ha llegado como notificación de enviar documento. Entonces ahora fui a escanear mi documentación y todo, pero como que no hicieron bien el proceso, entonces no me pusieron los documentos en la memoria. Y lo noté hasta que vine acá a la casa. No sé si mañana podría enviarlos, si habría oportunidad. Sí, mándelos mañana, ¿verdad? Dado caso, pues yo estaría informando ahí, ¿verdad? De que va a enviar el resto de la documentación. Bueno, teacher, gracias. Bueno. Ok. Vaya, si ya mandaron entonces la información perfecta, solamente veamos la asistencia. Elba no está, ¿verdad? Elba Patricia. Juan Fernando. Ok, Karen Elisa. Karen. Carla Maricela. Present, teacher. Thank you. Kenia Yamilet. Present. Lenny Ruby. Liborio Adiel. Present, teacher. Thank you. Linda Estefanía. Gracias. Lorena Yamilet. María Ivania. Present. Thank you. Mario Adolfo. ¿Qué se nos hizo Mario? Ok, Maybelline. Present. Thank you. Mayra Guadalupe. Present. Miguel Alexander. Present. Thank you. Miguel Ángel. Present. Aquí, Mónica Judith. Mónica. Ok, Nancy Carolina. Natalia Inés. Present. Thank you. Nelson Javier. Present. Thank you. Norma Enríquez. Present. René Samuel. Present. Ok, Rolando Rigoberto. Ok, Rosemary Janet. Ok, Roxana Melisa. Present. Rubén Oviedo. Present. Zaira Janet. Present. Saraí Abigail. Gracias por venir. Saraí. Tengo preguntas acerca de los negocios de Stephanie Lisset. Present. Thank you. Verónica. Verónica Guadalupe. Y Walter Hugo. Ok. Mi teacher, no escuché porque sí, que me trabó la señal. Ah, ok. Sí, pero sí le tomé asistencia. Igualmente okay. A Linda le tomé asistencia. Ok. Gracias, teacher. Nancy, déjeme ver. Sí, recuerdo que sí porque la vi. La vi. Bueno, usted participó, ¿verdad? Quiero ver Nancy, Carolina. Sí, sí tiene. Ok. So that's going to be all for today. Eso sería todo por ahora. Los que ya cumplieron la plataforma, pues pueden ir tranquilamente. Recuerden, solo son 5 personas que me hacen falta con la sección número 4. Así que a echarle ganas. Recuerden que tienen hasta la medianoche, ¿verdad? Los demás, tranquilos, a descansar. So that's going to be all for today. Thank you so much for coming and have a nice weekend. See you on Monday. Thank you. Bye. Thank you. Bye. 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 Bye.